Acompáñame. Así es Tepatitlán. El templo parroquial de San Francisco de Asís, mejor conocido como La Parroquia, es uno de los edificios con más historia de la ciudad. Construida entre los años de 1740 a 1772 por el maestro Miguel Jiménez. Este recinto es también el hogar de la Virgen de la Inmaculada Concepción, traída por los misioneros franciscanos y entronizada en el altar principal el 8 de diciembre de 1776. En el año de 1897, los hermanos Teodoro y Sabino Pozos construyeron las tres cúpulas de la parroquia y el pórtico. Fue el arquitecto italiano Augusto Cevolpi el encargado de la colocación del mármol blanco de Carrara en el altar mayor, así como las esculturas de los cuatro evangelistas. Uno de los signos característicos de este edificio es el reloj ubicado en la Torre Sur, construido por el inventor tepatitlense don Mariano Esparza, cuyo sistema y maquinaria está en funcionamiento desde hace 154 años. El interior de la parroquia de San Francisco tiene una de las mejores acústicas de la ciudad, convirtiéndola en uno de los lugares preferidos de las sinfónicas para ofrecer sus conciertos. Esta acústica se logró gracias a los materiales utilizados por Martín Pozos en los trabajos de renovación. La parroquia ha sido mudo testigo de grandes acontecimientos en Tepatitlán, como la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera,